¿Cuántos quieren que Dios le hable una vez más? Gloria al Señor. Así que sin más preámbulo, también vamos a dejar con nosotros la evangelista María Román. Alaba. Gloria al Señor. Dios te bendiga, pueblo. Amén. Señor te bendiga más. Amén. Primeramente, discúlpeme. Amén. Gloria al Señor, que llegamos tarde. Acabo de salir del culto. Gloria al Señor. No acostumbro, eso lo aprendí. Gloria al Señor, mi padre espiritual, mi hija, mi madre. Gloria al Señor. Llegar pronto, gloria al Señor, tempranito a las actividades. Así que me disculpan, gloria al Señor, por esta ocasión. Gloria al Señor, pero conmigo anda. Gloria al Señor, mi amado esposo. Gloria al Señor, Andrés Quintana. Gloria al Señor. Que con el permiso de nuestro hermano William, ¿verdad? Gloria al Señor, voy a pedir que él pase por aquí, porque es el que canta. Gloria al Señor, y nos entone una alabanza, y así entramos, gloria al Señor, a lo que hemos pedido en esta preciosa noche, a su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, ¿cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Si le bendiga, mi nombre es Andrés Quintana, como dijera mi esposa. Y venimos de un culto. Venimos por ahí, rapidito, porque sabemos que estamos tarde. Pero estamos aquí, llegamos, gloria a Dios. Vamos a cantar algo rapidito, ya que mi esposa existe. Así que vamos a cantar un himno. ¿Cuántos se sienten a veces que cansados y que el Señor como que se ha olvidado de uno? Pero Dios no se olvida de él. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de sus hijos. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Dice, algunas veces pienso un poco más bonito. Gloria a Dios. Algunas veces pienso que el Señor me dejará. Si lo sabe, cántelo conmigo, porque así lo quiere. Una alabanza al Señor, poderoso Dios. Aleluya. Que el Señor me dejará. Pero cuando me salgo, no veo su poderosa mano. ¿Cómo me levantar y me toma en sus brazos?
hermana María Román Cote. A su nombre, a su nombre. Oye, ¿quién vive? Esta buena gloria. Alabándose, ¿dónde están los vivos? ¿Dónde están los vivos? Yo te garantizo que antes que María Román llegara a este lugar, ya Dios estaba haciendo como Él quiso. Pero ¿dónde están los parientes? ¿Dónde están los tamarreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están aquellos? Gloria al Señor, que no se intimida ante las circunstancias. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Saludos, amén. Gloria al Señor, mi madre hermosa. Te amo, madre, y gloria al Señor. Aleluya, nosotros pertenecemos a la Iglesia de Dios, aleluya, incorporada en Jim City. Gloria al Señor, cuyo pastor, nuestro amigo consejero, gloria al Señor, aleluya, Armando Rivera, su esposa, gloria al Señor, Charity Otero, hace como 2 semanitas, gloria al Señor, que estamos ahí. Amén, no por voluntad propia, sino que Dios nos habló. Alabado. Y una de las últimas confirmaciones, pues fue mi padre espiritual, que sin saber nada, en una llamada, gloria al Señor, aleluya, simplemente me dijo, gloria al Señor, Dios no tiene que hablarte en lengua para decirte, gloria al Señor, aleluya, esto que te voy a decir. Y él no sabía nada, hermano, porque cuando William y yo no hablamos, gloria al Señor, pero eso es lo lindo cuando usted tiene un padre espiritual, que no importa dónde usted se encuentre, ese padre, gloria al Señor, está al pendiente de sus ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y pues William conoce hoy a mi amado Madeline. Como se oye, mi amado, gloria al Señor. Pero si nos preámbulo, vamos a la palabra, gloria al Señor, aleluya. Porque esto es que hemos venido, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Y vamos a estar, gloria al Señor, disertando la palabra del Señor, aleluya, en el libro de Esther, capítulo 4. Gloria al Señor, Esther, capítulo 4, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé bajo qué tema usted está en esta noche. Saludo a los ministros, gloria al Señor, evangelistas, los músicos. Amén, mis respetos, gloria al Señor. Aleluya, amén. Estamos aquí para servirle a nuestro Dios. Aleluya, Esther capítulo 4, gloria al Señor. Y consideramos, gloria al Señor, el versículo 14. Aleluya, y con un amén usted pues me lo deja saber, gloria al Señor, aleluya. Estamos ready, ¿verdad que sí? Eso es. Esther capítulo 4, versículo 14, dice la poderosa palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. La iglesia que va al cielo dice: amén. La iglesia que va al cielo dice: amén. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema escogidas para este tiempo. Alabado. Dale la mano al que está a tu lado y dile escogidas para este tiempo. Gloria al Señor. Y escogidas. Escogido o escogida. Cuando digo escogida me refiero a una iglesia. Aleluya, porque este es el tiempo de la iglesia. Oye, que nos consideramos la iglesia del rapto. Amén. Gloria al Señor. Por tanto, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí. No necesariamente es para la tarde, es para la iglesia. La novia de Jesucristo, la que Él viene a buscar. Aquella que, oye, no sé si usted está entendiendo en esta preciosa noche. Aleluya, que viene un evento. Si usted no lo está esperando, está en la noche. Que Dios te está diciendo, oye, aquí vengo pronto. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Vengo pronto, vengo pronto. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, gloria y honra, Señor. Porque solo tú te la mereces. En esta hora me dispongo a predicar tu palabra, Dios mío. Tu palabra que inspira, tu palabra que es más constante que toda espada de filo. En la que penetra hasta el alma, Dios del cielo. En la que da fuerza al cansado. En la que, Dios mío, levanta las manos al caído. Oh, Dios mío, yo te pido que en esta hora seas tú obrando de manera poderosa y de manera en especial. Que seas tú rompiendo cadenas. Que estés suministrando, Dios mío, preparando el corazón para que podamos recibir esta palabra. Oh, Dios mío, que sabemos y entendemos, Dios, que nos ha de ministrar nuestra vida. Yo me encargo de darte a ti la gloria, la honra, Señor, porque solo tú te lo mereces. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Dale la mano al que está a tu lado, aleluya, y dile escogida para este tiempo. Si es un varón, obviamente vas a cambiarlo. No eres el escogido, eres escogido para este tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Oh, mi alma adora al que todo lo puedo. Mi alma, hay una libertad en eso. Usted puede gozar.
nosotros hablamos del concepto de escoger. Estamos hablando de elegir. Aleluya, una cosa entre varias, pero con un fin, amado hermano. Aleluya, y es un fin determinado. Aleluya, y cuando nosotros hablamos de tiempo, estamos hablando con el Señor de un periodo. O sea que usted ha sido elegido hasta el mes, en este periodo que usted encuentra difícil e incómodo, pero con un fin determinado. Es con algo, porque Dios no llama a lo loco. Lo que Dios hace tiene propósito. Lo que Dios hace, mi amado hermano, es con un fin y un propósito. Y a mí me llama la atención, porque si nosotros nos vamos a la Biblia, en cada uno de los héroes de la fe, en cada una de las personas, hubo un tiempo determinado, pero en ese tiempo siempre hubo alguien que quiso marcar la diferencia. Que no importa lo que se haya levantado, aleluya, hubieron hombres y hubieron mujeres, aleluya, que hicieron la diferencia, aleluya, que oye, yo no sé si tú entiendes lo que Dios te quiere decir en esta noche. Le está diciendo, dentro de esta pandemia yo estoy buscando una iglesia que marque la diferencia. Porque tú y yo podemos estar en la iglesia todos los días, pero hay un mal que nos está rodeando, y es la
claro, cojamos las cosas en serio porque Cristo viene. Cristo viene, dile que está a tu lado, Cristo viene. Y el detalle es, mi amado hermano, que estamos con un pasado que no queremos soltar. Me llama mucho la atención porque cuando nosotros vamos al libro de Esther, usted y yo conocemos este libro. Aleluya, esta mujer. Aleluya, que era una muchacha huérfana. Con eso nada más yo la trataba como que un orfanatorio andante. Ella caminaba. Aleluya, pero no se detenía por eso. Aleluya, yo no sé cuál es tu situación. ¿Qué es lo que a ti te está tratando de limitar? En esta noche Dios te viene a decir: estás en este tiempo con un propósito. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a vosotros. Y si yo los escogí a vosotros, es porque yo sé que. Si yo los escogí a vosotros, es porque sé que puede dar, ¿verdad? Si yo los escogí a vosotros, amo a Dios, es porque si yo los escogí, si yo te escogí, tú puedes pelear. Si yo te escogí, tú puedes levantar. Si yo te escogí, ay Dios mío, oye, tú puedes seguir hacia adelante. Oh, mi alma, ahora que todo lo puede. Un tiempo difícil. ¿Y usted cree que para Esther aquel tiempo no era difícil? En su mente no estaba ese plan y ese propósito. Aleluya, pero Dios le escogió para ese tiempo. Tal vez en tus pensamientos no esté que tú estés en esta noche, pero en los planes de Dios ya tú estabas ahí. Aleluya, y es para decirte una cosa: Él es quien te escogió, sabe que tú puedes llegar. Quien te escogió sabe que tal vez no tienes fuerza, pero esta es la noche que Dios te dice: yo te voy a dar la fuerza para que tú continúes hacia adelante. Allí estaba aquella muchachita. Pero me llama la atención, y no voy a entrar mucho en los detalles, porque para ella llegar al reino tuvo que pasar por un proceso. Un año, oye, que estuvo en preparación. Yo creo que la iglesia ha estado más de un año en preparación y todavía hay gente que está inmadura. Se fueron a ver. ¿Cuántos años llevan? 15, 30, y todavía te molestan las mismas acciones que cuando estabas al principio. Te molesta si no te saludan. Te molesta si no. No, se fueron a ver María. Vamos, cambia, cambia. Cambia, porque es como que la gente está mirando medio extraño. No, pero es que esta es la realidad. Si somos una iglesia madura, aleluya, es para que esas cosas a ti no te molesten. Es para que esas cosas tú le sigas dando pichando, como decimos en Puerto Rico. Sigas adorando a Dios con libertad. Aleluya, para que sigamos provocando a Dios, aleluya, a ese Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Uy, hermano, me mandé a soltarme porque va a haber problema. Aquí estaba aquella muchachita. Mira, hermano, que si llega a estar en este siglo XXI, la catalogan como que no era la más apta para estar en el reino. Pero qué lindo es Dios, aleluya, que Él llama las cosas que no son como si fuesen, que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya, a mí me encanta cómo es que Dios opera. Aleluya, porque lo que para usted tal vez no funciona, Dios dice: este es el que me va a funcionar. Aleluya, tal vez para el mundo que está diciendo: la iglesia está apagada. Dios dice: esto es la iglesia que me va a marcar la diferencia negra. Esta es la iglesia, esta es la juventud. Aleluya, vamos a marcar diferencia. Y me gusta mucho porque estaba esta muchachita, y allí en sus pensamientos tal vez no estaba llegar al reino, pero entonces cuando hubo aquel decreto, oye, que la escogieron, que la llevaron, que pasaron por un proceso, oye, comenzó entonces un cambio en Esther. Sí, porque la gente piensa que 6 meses de odio, 6 meses de ungüento. No, mi amado hermano, cada una de esas situaciones, cada uno de esos elementos tenía un propósito. Aleluya. Y ese es el mismo propósito que la iglesia tiene que entender. El ungüento y el odio, mi amado hermano, para darte la mirra, para curarte toda esa herida. Yo no entiendo todavía cómo la gente, aleluya, dice amar a Dios y no puede amar a su hermano. No, todavía te falta que te falte. Todavía falta que entres nuevamente al proceso. Tú no puedes ver un rey
la iglesia con el esposo, con la mujer, el marido. Porque usted sabe, usted está para la dama, ¿verdad que sí? Caballero, me van a amar hoy. ¿Sabe lo que es? Que el hombre quiera dialogar con la mujer y la mujer siempre esté con lo mismo y con las cosas del pasado y lo que tú hiciste y lo que dejas de hacer, el hombre se va a cansar. Mi amado hermano, uno tiene que ser sabio. Aleluya. Pero ¿sabe lo que a mí me gusta de estar? Que estén preparó el asuntito. Dile que tú lo preparas primero un asuntito. Aleluya. Dale la mejor comida, prepara el mejor banquete. No vengas a descaminarle piedra. Aleluya. No, 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 tú tienes que abonar el ambiente. Que se me fue. Se me fue la madre. No, no, pero es que te lo tengo que decir. Oye, porque es que aquí no estoy viendo mujeres que todavía el carácter de ellas no ha sido modificado. No, me voy a ir suave, me voy a bajar con el marrón. Porque es que entonces estamos preguntando, estás escogida para este tiempo, pero todavía no estás viendo a Dios obrar como quiere. Es porque a ti te falta entregar ese carácter. A ti te falta, oye, entregar ese valor que tiene. A ti te falta. Yo no sé si usted se atreve y le sujeta. Esto no gusta. Aleluya, pero eso es necesario. Aleluya, porque es que la cabeza de la Biblia es el hombre. En ningún momento dijo que era la mujer. La mujer es la dura y gloria, no demonia. Vamos, yo no me voy a hablar a mujeres. Aleluya, porque es que yo estoy cansada de que vosotros nos describan como que la chismosa, las noveleras. Cruzó, me voy a cambiar para acá porque se me cruzaron de acá.
sabían que Mardoqueo, aleluya, era el tío de Esther, la sabía comprender, la sabía atender. ¿Qué te estoy diciendo, varón? Que Dios te dio una compañera, tienes que respetarla, la tienes que amar. Aleluya, bueno, en el culto de hoy, hombre del Señor, sé que mi esposo me va a mirar medio atravesado. Aleluya, mi pastor comenzó a predicar y dijo, este es el tiempo de que tú estés los más salameros. Aleluya, sí, porque hay hombres salameros, ¿crees? Poder de Dios.
aquí, eso es allá en Puerto Rico. Oye, que piensan que ellos son, mire, Tom Cruise, que cuando entra por ahí todo el mundo se tiene que desmayar. Aleluya, pues tengo noticia. Aleluya, está el tipo, la Biblia dice que Dios lo mira de lejos. Que antes de la caída, no le enseña quién era el primer espíritu. A alguien Dios le está hablando, si te está subiendo los ojos, bájale dos. Aleluya, son mil, mire. Observa el Espíritu Santo. Y allí estaba un hombre perverso. Oye, que quería exterminar, gloria al Señor, aleluya, al pueblo judío. Pero sucedió lo contrario. Como va a suceder en este tiempo. Aquellos que nos están haciendo la guerra, Dios los va a dejar en vergüenza. Aleluya, pero si usted se mantiene fiel y creyendo en el Señor. Aleluya, yo no sé con qué, aleluya, situación tú viniste en esta noche. Aleluya, Dios te va a decir, este asuntito, este que tú piensas que no tienes remedio, cuando tú comiences a hablar conmigo, cuando tú comiences a escuchar la voz, yo te garantizo que ese ambiente va a cambiar, que esa situación va a mejorar. Aleluya, pero tienes que comenzar, tienes que volver. Aleluya, buscar a Dios ahí, un énfasis de parte del Espíritu Santo, a que tenemos que volver como al principio. Tenemos que buscar a Dios, hermano, como usted diga, pero es que yo le oro a Dios, es que yo busco a Dios. No, algo está sucediendo, que Dios nos está diciendo, búscame. Y estar 30 días que no venía el rey. Y el pueblo que estaba a punto, aleluya, de ser exterminado. Tal vez me están diciendo, en mi casa hay una situación, no sé de cuánto tiempo. Aleluya, la pregunta es, ¿de cuándo tú no hablas con el Señor? ¿Desde cuándo no intimas con el Señor? Porque no es lo mismo una oración de barriguita, boquito y cecina, a una oración que conmueve el trono del Señor. ¿Tú quieres ver el resultado favorable? Volvamos a la intimidad. ¿Quieres ver cómo Dios ordenando? Yo te garantizo. Ay, pero es que estamos en una pandemia. En esta pandemia es donde Dios está bendiciendo al pueblo. Usted no lo ve de esa forma. Ay, pero Dios está haciendo algo con la iglesia. Nos está preparando. Ay, oye, nos está diciendo que es que verdaderamente ahora dice, esto no me gusta. Quita esto de aquí. Quita esto de acá. Aleluya, nos está preparando. Mira que está a tu lado. Escogida para este tiempo. Están preparando, hay un evento que está a punto de acontecer. Aleluya, y es que vale más que Cristo ha de venir por la iglesia. ¿Cuánto dice amén en esta preciosa noche? Tenemos que pelear por lo que Dios nos ha dado. Esto no le corresponde al profeta. Aleluya, esto no le corresponde a la misionera. Cada uno de los que estamos aquí tiene que comenzar a pelear por lo suyo. Ya es tiempo de dejar las rodillas prestadas. Comienza a ver que en tus rodillas, lo que tú no ves de pie, vas a ver de rodillas. Tienes que estar hablando, lo que tú no ves de pie, lo verás de rodillas. Aleluya, tal vez tú eres cielo cerrado. El día de rodillas, yo veo lluvia. Yo no sé tú, y se sigue corriendo a todo lo que da. Aleluya, yo las rodillas estoy viendo que viene una nube y esa nube bendecir. Mientras usted está en la rodilla, en la bendición de Dios tocará tu casa. Pero Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes, que se levanten, que se paren en la brecha, que comiencen a pelear por tu casa, por tus hijos, por tu ministerio, por tu salud, por tu matrimonio. Si llegaste hasta este tiempo, es porque hay algo que tienes que hacer. Este es el tiempo de la iglesia luchar. Este preparó un banquete con sabiduría, hermano, porque no fue de la noche a la mañana, arriesgando su vida porque no era el momento. Ella
arriesgó su vida. Usted sacrifica lo que a usted le gusta. Tienes que sacrificarte, porque yo te garantizo que después Dios es un Dios que te va a recompensar. La reina Esther dijo: yo voy a ayunar con mis doncellas. Tú ayunas que yo voy a ayunar con mis doncellas, porque es que cuando yo voy a ayunar con mis doncellas, algo tiene que ocurrir a mi favor. Cuando una iglesia se une con un propósito, algo tiene que acontecer. ¿Saben cuál es la por tu fruto yo te voy a conocer.
Entonces cuando le toca a ellos la parte, se revolcó esto. Aleluya, no. Demuéstrame que tú también te vas a gozar en un culto, niño. Demuéstrame que tú te vas a gozar con los jóvenes. Aleluya, cuando la iglesia tiene que estar pendiente cómo está nuestra vida.
que pelear. Y usted diga, yo no tengo fuerzas. María, es una situación que tú no tienes ni idea. Tú no estás en mis zapatos. Créeme que tú tampoco estás en los míos. Pero como yo le he creído a Dios, ¿sabes cuál es el detalle? Que estamos, y esto me está dando espía, agarre la palabra. Que nos estamos enfocando en la situación adversa y no en lo que Dios nos está diciendo. Dios viene hablando, y no es la primera vez que Dios habla a esta iglesia, que nos dice que nos preparemos. Porque lo está hablando a la iglesia en general. Que le está diciendo, si tú te sientes que te estás alejando, acércate. Aleluya, no es la primera vez, iglesia. Pero nosotros estamos pendientes, aleluya, que la pandemia. Estamos pendientes que tenemos que estar encerrados. Estamos pendientes que no me gusta que si los cultos son tan cortos. Aleluya, tenemos que tener nuestra mente en que en cualquier momento el cielo se va a abrir y el deseado de las naciones vendrá. Aleluya, que lo mismo el apóstol Pablo. Aleluya, los que están en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Para los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Oye, yo digo a Dios, aunque sea. Seguimos de pie, contigo sin ti, yo sigo de pie.
chiquito, de que yo sea pequeña. Yo prefiero tener una pequeña vergüenza ajena, ¿no? Una pequeña para convención, dale. Tiempo de marcar la diferencia, pero sí mismo te va a llamar a
ministerios. María, pero Cristo viene. Por eso es que te estoy diciendo que en un abrir y cerrar de ojos, Dios va a ser como Él quiere. El detalle es la poca fe que tú tienes. Está el tuyo que entrar al rey y comenzar a luchar por su pueblo. Este es el tiempo que la iglesia tiene que entrar, porque ellos no ayudan, pero tú y yo podemos ayudar con ellos. Vamos, podemos ayudar para que las cadenas se rompan, podemos ayudar para que corazones sean sanos, podemos ayudar para que Dios añada los grandes sean salvos. Ah, yo no sé si yo no me voy a inventar algo, mira, pero yo estoy viendo aquí gente que llega, aleluya, para mi quebrada.